Hola, ¿cómo están? En el presente video estaremos hablando acerca de la cultura Waorani. Nos vamos a referir puntos referentes a su comida, tradición, religión, vestimenta, entre otros puntos muy importantes. Además, como pueden haber observado, hemos realizado una improvisación de la vestimenta de esa cultura y de la cual también estaremos hablando más adelante. Entonces, vamos a comenzar. Población. Los Waorani son llamados tradicionalmente Uchiris, Waorani o Sabela, son un pueblo que habita en la Amazonía con una población aproximada de 3.000 habitantes, distribuidos en la provincia de Pastaza, Napo y Orellana. Además cuentan con 24 comunidades y la más importante de ellas y la más poblada es la comunidad de Toyampara, que además cuenta con un colegio y una escuela. Ubicación geográfica. Los Waorani se encuentran ubicados en la Amazonía ecuatoriana, exactamente en el noroccidente de la Amazonía. Está situado entre el río Curaray y el río Napo, cerca de 80 kilómetros al río de Dureno, en un área aproximadamente de 30 kilómetros cuadrados. Además, se encuentran ubicados y distribuidos en tres provincias: Orellana, Pastaza y Napo. Territorio tradicional. Su territorio tradicional se extendía sobre un área aproximada de 200.000 hectáreas entre el margen derecho del río Napo y la izquierda de Curaray. Mantuvo la independencia y la defensa de su territorio por medio de acciones de guerra a partir del año 1958, con la presencia permanente del Instituto Lingüístico de Verano, inició la época del contacto con el exterior. Además, como un punto extra, por siglos los Waorani han defendido su territorio ancestral de enemigos indígenas y coloniales, pero actualmente está amenazada por la exploración petrolera y prácticas ilegales de registros de tierra. Siendo así que las comunidades de los Guaraní tenían problemas con el gobierno nacional, ya que el gobierno nacional les autorizó la explotación petrolera en lo que es el territorio de los Guaraní, provocando así que tengan ciertos conflictos entre lo que es las constructoras y los Guaraní, donde hubieron, durante este tipo de enfrentamiento hubo bastantes muertos, tanto, o sea, por parte de los indígenas como personas, como parte de los trabajadores de las petroleras. El idioma que utilizaban los guaraníes era el guarao terero, que es un lenguaje nativo de ellos, de la comunidad, y han venido conservando hasta el día de hoy ese tipo de lenguaje. También cabe recalcar que en la actualidad ya los Guaraní se ven relacionados con las personas de la parte exterior, por decirlo así, se ven relacionados con las personas de la parte exterior, siendo así que también ya se inculcó y se introdujo lo que es el idioma español a esta comunidad. Basta. Los Guaraní hablan su propio idioma, llamado Wao, pronunciado Wow. Los lingüistas han determinado que es exclusivo de los Waorani y no se cree que esté relacionado con ningún idioma en la tierra, pero se estima que hasta la mitad de la población de la cultura Waorani habla al menos algo de español en estos días y el español se enseña a los niños en la escuela. Tradicionalmente la cultura Waorani era nómada, sin embargo, debido a la persistencia de la migración en la actualidad, algunos de sus habitantes suele mirar a otras comunidades establecidas. Es así que su economía se basa sobre todo de la subsistencia de huertos temporales, de la caza de animales y sobre todo de la pesca, y también de la recolección de frutos. Algunos tienen contacto directo con el mercado a través de las fuerzas del trabajo o a través de lo que son las ventas de artesanías. Cabe mencionar en este punto de que sobre todo las mujeres son las encargadas de producir las artesanías, dado que el hombre sale a trabajar, es decir, a la caza y a la pesca de animales para posteriormente traer el alimento a su hogar. La cultura guaraní tiene muchas creencias y costumbres que podemos conocer a continuación, como son las creencias espirituales, la vida después de la muerte, la dependencia de los bosques, las fiestas que ellos tienen y el uso del achote y lo que es una tribu guerrera. Las creencias espirituales es que ellos tienen una como visión minimista en la cual se basa en
que no se diferencian entre la vida, entre lo que es el mundo físico y el mundo espiritual. Ellos piensan que todos los espíritus andan rondando alrededor de todo el mundo. También está la dependencia de los bosques. Ellos creen o piensan, tienen sus creencias, en que el mundo exterior es peligroso y por ello siempre están rodeados de vegetación, de árboles, de bosques, porque creen que es su hogar y esto los mantiene seguros, o sea, los protege de ciertos ataques o de la esclavitud de culturas occidentales. También está la vida después de la muerte. En la vida después de la muerte, ellos, como lo había dicho anteriormente, no tienen una diferencia entre lo que es el mundo físico y el mundo espiritual. Por cierta razón, cuando ellos fallecen, ellos tienen que cruzar por un tipo sendero en el que se encuentra una serpiente anaconda, esta serpiente, cuando una persona no tiene una vida adecuada o una buena vida, lo acecha y no permite que siga el paso, que es del este al oeste. Porque para ellos, para los guaraníes, siempre los puntos cardinales son muy importantes, sur, este, oeste, todo eso, son muy sagrados. Por esa razón, cuando ellos no tienen esa cierta buena vida, lo único que hacen es prohibirles el paso y hacerles que se vuelvan al este, que es al mundo físico, pero ya no como personas, sino como animales, como por ejemplo suelen ser las termitas y todo eso. Las fiestas que ellos hacen, las hacen cuando ya tienen una abundancia de alimentos, además de para compartir entre todos, para que todos puedan participar. Estas fiestas normalmente duran de 2 días o hasta que se pueda acabar la bebida que tienen. También en su tribu guerrera, ellos tienen los mismos instrumentos con los que cazan y todo eso los pueden ocupar como armas, como se conoce también las lanzas y eso, que es muy importante para cuando ellos se sienten amenazados en cualquier situación. El uso del achote. El achote también para ellos es muy importante, al menos para las mujeres, ellas lo utilizan como tipo maquillaje o para dar la bienvenida a ciertas personas que vienen de otros lugares. O también los utilizan para poner en las armas, como lo había dicho anteriormente, como las lanzas, ya que ellos ocupan eso como una buena señal de que tengan una buena cacería, porque para ellos el color rojo del achote significa algo bueno, como significa algo próspero, por decirlo de esa manera. En lo que respecta a la alimentación, los guauranis netamente se basaban en la caza y recolección de frutos y de animales. En este caso, los que se encargaban de salir a cazar eran los hombres, mientras que las mujeres se quedaban en casa cuidando de los niños y preparando la comida. Cabe mencionar que con respecto a la caza, los chamanes el día anterior realizaban florecimientos y rituales que permitieran que la caza sea fructífera. Los principales animales que eran cazados por los guauranis eran las dantas, las guantas, los osos, algunos pelícanos, algunas aves y algunos peces. Cabe mencionar que había un animal en específico que no era cazado por los guauranis. Este era el venado, puesto que los guauranis creían que los ojos de los venados se asemejaban mucho a los ojos humanos. Por ello, ellos no lo consumían. Los guauranis vivían rodeados de exuberantes vegetaciones y de grandes cultivos, ya que vivían en tierras fructíferas. En ese caso, ellos cultivaban maíz, yuca, plátano, papa, que les permitía que su alimentación sea muy rica. También cabe mencionar, como ya lo dije anteriormente, las mujeres se quedaban en la casa. Entonces, al momento de que ellas se quedaban en la casa elaborando la comida, había un plato típico que ellos elaboraban, que es la chucula. Esta chucula consiste en la elaboración, primero, de poner a cocinar el plátano maduro. Posteriormente, se lo muele al plátano para formar una masa espesa que luego se trata de unirlo con el agua para de esta manera acompañarlo como bebida, ya sea con pescado y yuca. Cabe mencionar que también hay un animal importante que caracteriza la alimentación de los guauranis. Este es el chontacuro. Este es cazado en el mes de febrero porque en esta fecha se produce lo que es el cultivo de la palma de chonta. En lo que respecta a la vestimenta de los guauranis, estos, al estar aislados por mucho tiempo fuera de la civilización, primero vivían desnudos, pero posteriormente, en el caso de los hombres, ellos utilizaban un kirbi, que significaba que
tenía la misma utilidad de un hilo y esto les permitía atar su órgano sexual hacia ellos para poder realizar de esta manera con mucha agilidad las diferentes actividades en el día a día. En el caso de las mujeres, ellas utilizaban en la parte inferior algo semejante a una falda. Esta falda era elaborado con chaquira, que es un tipo de planta de la Amazonía, que posteriormente es recolectado sus hojas y se lo somete a un proceso de secado y chancado para que tenga una textura agradable y se pueda utilizar. De la misma forma, esta parte era utilizado en la parte superior, el mismo material. También utilizaban las mujeres una corona de plumas. Esta corona de plumas estaba dada o se la efectuaba a través de las diversas casas de algunos aves o guacamayos que los hombres traían después de sus casas. También lo acompañaban con algunos adornos que ellos elaboraban con frutos o semillas de lo que la naturaleza les brindaba. El color rojo en sus ojos o en el contorno de su cara indica que ellos lo utilizaban y lo extraían a través de la planta de achote. Y esto lo utilizaban en su cara porque les permitía ahuyentar las malas vibras y ellos creían que el color rojo en su cara también les traía buena suerte. A la comunidad Waurani le gusta como pasatiempo disparar con cerbatanas y hacer competencias entre ellos de quién dispara más lejos. También ellos elaboran el sayado, que es el tinte característico que ellos utilizan para teñir las sogas, en las que utilizan para revisar redes para pescar y también para teñirse la cara. Ellos son acostumbrados a salir de casa, pero ellos no guardan la comida ni la carne bajo ningún concepto, más bien ellos comen todo y si tienen la necesidad de abstenerse de comer 3 días, ellos lo hacen con tal de no guardar la comida que cazan diariamente. Ellos eran una comunidad muy tranquila, que no hacían ni agredían a nadie. Sin embargo, cuando llegaron los primeros petroleros y la colonización, ellos empezaron a rechazar a la gente que no era de la comunidad y se portaron agresivos, llegando a intimidar a las personas que llegan a la comunidad. Dentro de sus rituales de curación, ellos tienen un baño de florecimiento para las buenas energías y también ahuyentan lo que son envidias y malas energías a través de los montes. Y algo característico de la comunidad Waurani es los bailes, ya que utilizan los bailes para todo tipo de ocasión. Incluso hacen un baile de florecimiento cuando va a haber un matrimonio. También ellos utilizan el ritual de lo que es la sanación a través de acudir a lugares sagrados y de las personas sabias, que son los mayores. Como información adicional acerca de los guaraníes tuvieron contacto con el Instituto Lingüístico de Verano, fue en el año de 1956 que fueron los primeros contactos que tuvieron con gente blanca para relacionarse, para poder crear algún tipo de vínculo entre las personas blancas y los indígenas.